Ey, ¿qué pasa, chavales? Aquí Deino. Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Random Loque. Vale, en el último capítulo se compliqué muchísimo las cosas. Si os fijáis, tenemos 0 vidas y el equipo ha cambiado muchísimo. Tenemos a Slaking, o sea, a Adrián, a Globito, a Pteranodon, a Cuatro y a Negrito, ¿vale? Os cuento, he evolucionado a Slakoth, ¿vale? Que era el monito que teníamos. A Slaking, porque Slaking es un buen Pokémon, así que ahora veremos las estadísticas que tiene y tal, ¿vale? Luego está Globito, que no creo que lo usemos porque sus estadísticas son muy mediocres. Pteranodon está más o menos igual, solo que uno lleva surf y el otro lleva vuelo. Y así, pues para desplazarnos y tal, pues podemos usarlo. Cuatro y Slaking sí que van a participar bien, o sea que mirar. Habilidad piel tosca, hiere al tacto, o sea que si le tocan, se hacen daño ellos. Y no tiene ausente o cosas de esas, que es lo que tiene normalmente Slaking, ¿vale? Y ataque, 131 de ataque. Muchísimo ataque. Defensa 85, ataque especial 86, no está mal. Defensa especial 53, un poquito meh. Y 90 de velocidad, está bastante bien. Luego tenemos a Globito, que es que como veis es muy muy normal. Luego está Blastoise, que bueno, sobresale sobre todo en defensa especial, está, pero está bien. Luego, Pteranodon está igual, muy normalito. Y Negrito, que está, pues bueno, pues por estar básicamente. Así que nada, este es el equipo que llevamos ahora mismo. Slaking está súper bien, ¿eh? De hecho, vamos a enseñarles ataques, ¿vale? Porque estoy aquí en Ciudad Rocabelo porque he ido a comprar MTs, ¿vale? Y vamos a ver qué le podemos enseñar, ¿vale? He comprado Impact Trueno. Es especial, así que a ver quién la puede aprender. Pues Impact Trueno no lo puede aprender nadie. Drenadoras también lo he comprado. Es muy buen ataque. A lo mejor para Slaking estaría bien, míralo. Creo que para Slaking este iría bien, porque si además se va curando, puede estar muy bien, ¿eh? Vale, por cierto, le he enseñado Mega Patada. Tenía ya Placaje Eléctrico. Sentencia ya lo tiene, que lo tiene con la tabla Draco, o sea que es como si fuese un ataque de tipo dragón. Y luego Canto, que puede hacer dormir al rival. Uf, no sé si quitárselo, ¿eh? Planta 3 semillas que absorben peces cada turno. No sé qué quitarle, chicos. A ver, el placaje eléctrico no me gusta mucho, pero de momento es de lo mejor. Creo que Canto, ¿eh? Más que nada por el porcentaje que tiene de atinar. Así que vamos a olvidar Canto y vamos a enseñarle drenadoras. De todas formas, hay muchos más ataques, ¿vale? Salmuera, a ver quién lo puede aprender. A ver, solo le quiero enseñar ataques en realidad a Slaking y a Cuatro, ¿vale? O sea, Adrián ya. A Adrián y a este, tío. Ya cuatro, ¿vale? O sea que los otros voy a intentar no enseñarles nada. Mira, Colmillo Venenoso también lo puedo aprender. A ver, por tener un ataque tipo venenoso, 50 de potencia solo, ¿eh? Colmillos estos son los que pueden llegar a envenenar. Si tuviese más potencia, se lo enseñaría, pero al tener tan poca, no me merece la pena, yo creo. Hoja afilada tiene 55. ¿Qué más he comprado? Tajo aéreo, no. Psicocorte he comprado, 70 de potencia. Si lo pudiese aprender este, estaría bastante bien, ¿eh? Tipo psíquico, un ataque. Míralo. Bien, 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 bien. Vamos a quitarle el placaje eléctrico, chicos. Porque que me haga daño a mí mismo no me hace mucha gracia. Así que vamos a quitarle el placaje eléctrico. Y que aprende psicocorte. Más cosillas. Aquajet, nada. Supersónico, poco más. Ciclón, no. Deseo oculto, tampoco. Pues de momento esto es lo que tenemos, chicos. Vamos a hacer una cosilla que va a ser usar vuelo con este y irnos a Pueblo Arena. Porque si recordáis, capturamos Pokémon en la ruta 120, ¿vale? O sea, la que estamos aquí abajo es la 119, ¿vale? Que aquí capturamos. Capturamos en la 120, pero es que aquí abajo hay otra ruta que es la 121. Y ahí podemos atrapar otro Pokémon. Así que vamos allá. De hecho, aquí hay unos entrenadores, pero no voy a luchar contra ellos, ¿vale? Voy a ir directamente a capturar el Pokémon. Este no es. Un Tauros. Mira, ¿queréis ver la potencia que tiene? Es buenísimo, ¿eh? Es la que se mete unas hostias como panes. Mirad. Sentencia. Pumba, ¿lo va a matar? Yo creo que sí. Tipo normal contra un tipo dragón. Lo revienta. Porque recuerda que lleva la tabla Draco. Entonces, hostia, pues no lo ha matado, ¿eh? Polución.
Pues nada, hacemos psicocorte. Y fuera. Creerme que es muy bueno Slakin, ¿eh? Mata de un golpe fácil. Nivel máximo del siguiente gimnasio, 41, chicos. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que, a ver... No, 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 no quería luchar, tío. Bueno, da igual. Vais a ver la verdadera fuerza de... De Slakin. De Adrián, mejor dicho. ¡Ojo! Primplup. Vale, vamos a empezar. Vamos a jugar lo táctico, ¿vale? Vamos a tirarle a las drenadoras. Ahí está. Armadura ácida. Se sube la defensa. Bueno, da igual que te subes la defensa porque vas a pillar como un campeón. Mega patada. Ahí va la mega patada. Pumba. 120 de potencia más 130 y pico de ataque que tenemos. Lo va a dar un golpe. Es muy bueno Slakin, ¿eh? Es muy, muy bueno. A lo mejor drenadoras no es lo mejor, ¿eh? Porque al matar de un golpe prácticamente... A lo mejor no es lo mejor, ¿eh? A lo mejor aquí no lo he hecho bien. Bueno, a ver, si aprendo de ataque, pues ya se lo enseñaremos y ya está, ¿vale? Por cierto, lo teníamos a nivel 33 y ha evolucionado a nivel 36. O sea, súper cero. Que he subido, he tenido que subirle 3 niveles. O sea, que mirar, de un golpe crítico, pero le ha matado un golpe. Acostumbraos que Adrián haga esto, matar de un golpe. Porque es lo que necesitamos, sobre todo, matar de un golpe, que no nos maten, porque estamos a cero vidas. Aunque no lo he dicho, pero esa en rojo que nos queda, que es en plan como el contador, es la pelle, ¿vale? Tangrow. Vamos a seguir. Es la pay, o sea que aún nos quedaría una como tal y la de los gimnasios. Pero quiero no gastarlas, tío. Quiero intentar no gastarlas. Bajo la mega patada. Así que para mí tenemos cero vidas. Es verdad que ahí hay en reserva y tal, pero para mí tenemos cero. Ahí está, bomba huevo. Encima lo falla. Psicocorte y para el suelo. ¿Os acordáis del tango de este? Creo que casi me revienta. No sé a quién fue. A Mareo puede ser, que casi me lo mató una vez. Me lo dejó a 6 PS. Vale, pues ya está, chavales. Reventaditos todos. Vale, pues continuamos. Por cierto, tengo vídeos grabados hasta el día 15 de... Bueno, creo que es, cambia a... Hostia, un Garchomp. Hostia, un Garchomp. No sé si hemos cambiado de ruta. No sé si hemos cambiado de ruta, chicos, pero voy a usar la Master Ball. Hostia, que no sé si hemos cambiado de ruta, tío. No sé si hemos cambiado de ruta. Creo que sí, ¿eh? No me la voy a jugar. Master Ball, chicos. Ojalá hayamos cambiado de ruta. Ojalá hayamos cambiado de ruta. Ojalá hayamos cambiado de ruta. Por favor, por favor, por favor, por favor. Sé que se va a capturar, pero estoy rezando porque se haya cambiado de ruta. ¡Hala, hala, hala! No, por favor. Buah, este Pokémon es muy bueno. Muy, muy bueno. Como consigamos este Pokémon... Pf, clave, ¿eh? Se dice que cuando... Va a velocidad máxima, sus alas crean cuchillas de viento que taran cualquier árbol. ¿Cómo lo llamamos, tío? Salvador. Salvador. El salvador del loque. Salvador. Salvador. Por favor, que sea nueva ruta. 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 Tiene que ser la 220. ¡Vamos! ¡No! ¡221! Me cago en la puta. ¡No, tío! A ver qué habilidad tiene, a ver si por lo menos... Viscosidad, impide el robo de objetos. 91 de ataque, 71 de defensa, 58... Bueno, tampoco es tan bueno, ¿eh? Pero gasta la Master Ball, tío. A ver cuántos pasos eran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16 pasos eran para capturar el Pokémon de ruta, chicos. ¡Ah, qué pena, tío! Vale, vamos a cambiar a... A 4. Ahora sí, Pokémon de ruta, chicos. Me acabo de gastar la Master Ball. ¡Ah, qué cagada! Magneton. Sí, claro, después de tener un Garchomp... Magneton es como... A 4 lo que hay que enseñarle son ataques, tío. Tiene ataques muy malos.
Madre mía, lo llego a matar ya y me cago en todo. Chispazo, nos subimos la velocidad y no nos afecta. Eso está súper bien de la habilidad de 4, ¿eh? Vale, vamos a ir con las Ultra Balls. ¡Buah! ¡Qué cagada, tío, de Garchomp! Pero bueno, mala suerte tampoco. A ver, había que hacerlo, había que capturarle. Y lo malo es que es un Pokémon no legal, por lo que no podemos usarle. Pero bueno, tenemos ahora a Magneton. Surgen cuando aparecen manchas en el sol. Los televisores no funcionan bien en su presencia. ¿Cómo le llamo, tío? Magnemite. Mate, mite, mute. Mate. Venga, vamos a llamarle mate. No, mate, sí, mate. Como el mate de los. Mate el de Cars y mate el de los uruguayos y argentinos. El mate que es como una bebida. Buah, qué cagada, en verdad. Me cago en su puta madre, hijo de puta. Bueno, quiero coger esta Pokéball. Coger alguna Pokéball que había más por aquí. Y poco más, irnos a cavar la cueva con Quinoa, el hijo de puta ese que nos vende todo el rato en los combates. Y poco más. Así que a ver, vamos a matar a este con un psicocorte. Hostia, psicorrayo, madre mía. Se me ha ido. Bueno, ahora creo que le matamos. Bien. Uf, lo malo es que tenemos muy pocos Pokémon, ¿eh? Hay que seguir atrapando, pero cada vez nos estamos quedando con menos rutas. Ahora veremos si ponemos a Magnemite, si merece la pena. Pero no sé yo, ¿eh? Si Magnemite va a ser bueno. Metang es una puta mierda de Pokémon, tío. Metang. Es tipo acero. Y tiene mucha defensa. Psicocorte, yo creo. Que puede ser bueno. Ahí va. Uf, pues no, no es bueno, no. Ascuas, cuidado que esto es especial, ¿eh? Sigue granizando y a mí me va a afectar, a él no. A él me da que no le afecta. Ahí está, zarandea Adrián. Ah, pues mira, también le zarandea. Vamos con Mega Patada. Vamos. Vale, me sirve. No es muy eficaz y mirar todo lo que le ha hecho, ¿eh? Vale, una sentencia. Nos ha quemado. Me cago en la leche. Tenemos doble daño residual con el granito y la quemadura, pero bueno. En principio, este combate no debería. No debería complicarse más. Con una sentencia, acabamos ya. Y creo que queda otro. Que bueno, lo podremos hacer con 4 y ya está. Pues nada, chicos, se ha complicado mucho el bloque. En los últimos episodios he perdido las 6. No sé cuántas vidas teníamos. Creo que teníamos 7. Nos quedamos ahí o 6. Nos quedamos ahí parados. Y de repente a 4. Y de repente a 2. Y de repente a 0. Así que un poco mal por esa parte, pero bueno. Contra estos ya lucharé yo, ¿vale? Para subirles de nivel. Contra estos entrenadores que quedan por aquí. De momento yo voy a coger las Pokéball que hay. Pues para que veáis qué tiene. Mira, tabla bicho. No teníamos ninguna. A ver qué pone. Dos seres del tiempo y el espacio se liberaron del original. Palkia y Dialga. Vale, aquí había una casa que me enseñaba ataques o algo de eso. A ver, cuidado que por aquí, mira. Ahí hay un pibe con el que no me quiero enfrentar. Aquí había una casa de alguien. Mira. Espérate, me voy a poner un repelente, aunque solo me queda uno, creo. Repel, super repel, sí. Porque no quiero más combates. Así que vamos a coger. Fósil garra, tengo fósil. Tengo tres fósiles distintos, chicos. No sé si va a ser legal. Yo creo que no, ¿eh? Pero estaría bien poder transformarlos en Pokémon y usarlos. Pero bueno, a ver, tú, ¿qué me hacías? Lo he visto, el número 96. Pues sí, claro, pero llevo un Pokémon de nivel 96. Pensaba que este me enseñaba ataques porque sí. Por la cara. Pero no. Así que vamos a ver si hay alguna Pokéball por aquí. No quiero luchar contra ti. Hija de puta. Están programados para girarse los cabrones. Bueno, pues nada. Tiene tres Pokémon. Mega. Tentacool. Vale, Tentacool en principio no deberíamos tener mucho problema con él. Cuidado con el tip, con el nivel.
Nivel 41 máximo. Si sube más, si llegamos a nivel 42, no le podemos usar para el gimnasio. Y estamos a nivel 40 después de este combate. O sea que cuidado. Mucho, mucho cuidado. Y claro, tenemos que atrapar Pokémon porque si no, no vamos a poder. Si no, no vamos a poder pasarnos el gimnasio con dos Pokémon ni de coña. O sea, yo es que a Globito ya Pteranodón no les veo luchando, la verdad. O sea, que hay que tener cuidado, ¿eh? No, hay que tener cuidado, ¿eh? Que hay que capturar algún Pokémon, chavales. Pero acabamos de venir en una ruta y había un Magneman. Bueno, un Magneton. Y como que no es muy bueno. Y luego, no sé qué Pokémon más, qué rutas más nos quedan, así que vamos a atrapar Pokémon, pero muy pocas, ¿eh? En plan, hasta que no completemos la medalla, no desbloqueamos más rutas. Va a haber que tener cuidado, chicos, va a haber que tener cuidado. Vivarel, Vivarel es tipo normal. Vamos con Adrián y Sentencia. Eso sí, como perdamos a uno de estos dos, ya sí que a tomar por culo, ¿eh? Ahí va la sentencia, que yo creo que le mata. Sentencia es especial, ¿verdad? Yo estoy aquí haciéndola como si fuese físico y no lo es, creo. Roca afilada, a ver, somos tipo normal. Lo aguantamos bien. Cuidado con la quemadura, eso sí, ¿eh? Ah, a lo mejor deberíamos haber tirado drenadoras. Bueno, da igual. Vale. 167 PS, eso sí, tenemos un montón de PS con Adrián. Vale, a ver, se resiste a la quemadura, va a haber que curarle, ¿eh? Mike llena. Vale, podemos cambiar también a Pteranodon, que tiene Surf. Y yo creo que con eso acabamos el combate este, ¿no? A ver, no me da mucha confianza, pero bueno, para matar a un Mike llena de nivel, nivel 35, ¿eh? Danzaplu, vamos a dejarle el ataque. Si no me equivoco, esto le bajaba mucho el ataque. Ataque de ballena bajó mucho, ¿vale? Corpulencia. Se sube el ataque. Uf. Y la defensa. Uf. Pues no sé yo si esto ha sido. Si no se ha salido worth it, que se suele decir. A ver, esto es especial, o sea que. Uf, vaya puta mierda. Refugio, se sube la defensa más aún. Uf, espérate, que todavía este no la va a liar. Vamos a subirnos también nosotros la defensa. Pero esto lo subimos la defensa solo, o el ataque también. Defensa y defensa especial, vale, me sirve. Gancho alto. Esto es tipo volador, o sea que no nos debería hacer mucho. Vale. Vamos con un surf. Vale, ahí está el crítico, chaval, de locos. Vale. Pteranodon puede con este Mayhiena. Vamos a tirarle el último surf. Ya acabamos con él. Y a ver si podemos irnos ya a la cueva a acabarla, tío. La Isla Hierro. Es que claro, queda la Isla Hierro. Los secuaces del líder de gimnasio. El gimnasio y todo eso con dos Pokémon. Y que no puedan superar nivel tal. Estamos jodidos, chavales. Estamos jodidos y lo sabéis. Voy a dejar de coger las vallas estas, tío, que no valen para nada. Vale, tenemos aquí la última Pokéball de aquí, creo. Golpe, ojo, esto lo puedo aprender seguramente. Slaking, aquí tenemos otro entrenador que no voy a luchar contra él porque no hay nada más que hacer aquí, así que me piro. Nos volvemos a Ciudad Canal para ir a la Isla Hierro con Quinoa. Y a dejar a Garchomp, que no le podemos usar. Una pena, tío, porque Garchomp hubiera sido buen Pokémon. De hecho, si tiene algún objeto equipado, tampoco lo voy a poder usar, ¿vale? Porque si no es legal, no es legal. Así que si tiene algo equipado, no lo vamos a poder usar. Por ejemplo, Raticate tenía la MT-60, que era Aquajet, creo. La tenía de objeto equipada. Y se le he quitado, pero vamos, que ya le teníamos Aquajet, o sea que tampoco es nada del otro mundo. Vamos a mover Pokémons. Aquí está Mate. Vamos a ver los datos que tiene. Torrente. Potencia los ataques de tipo agua en un apuro. Y las estadísticas. Pff, un poco malas. O un poco malísimas.
Tiene chispazo. Tiene hueso palo. Tiene arañazo. A ver, me lo voy a llevar porque es mejor que... ¿Que quién es mejor, tío? Que... Bueno, el Garcho Mestre lo vamos a dejar, obviamente, porque no es legal. Tenía... No tenía ningún objeto. Pues nada, tenemos a Mate, chicos. No me convence nada, pero bueno, vamos a quitarle el repartir experiencia a... Uy, perdón. Voy a quitarle el repartir experiencia a... A alguien. Y se lo voy a dar a... Mira, tipo normal es esto también. Golpe. No lo puedo aprender nadie que nos interese. Bueno, a lo mejor... Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Voy a ponerle, chicos, y ahora volvemos, ¿vale? Vale, chales, pues continuamos. Ya está ahí puesto Mate. Y bueno, pues habrá... Bueno, voy a ir a por... Voy a ir a por repelentes porque lo último que necesitamos... ¿Dónde está el este de comprar que estaba aquí, no? Porque lo último que necesitamos ahora también es... Es combates que no nos interesen, en plan... Voy a comprar cuerdas subidas también, ya no tengo ninguna. Me refiero del tipo... No, no quiero comprar, quiero comprar más. Voy a comprar 15. Del tipo, pues eso, tipo Pokémon salvaje que me hagan subir de nivel cuando no quiero subir de nivel, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Por cierto, ya he puesto a Slaking primero, le he puesto el repartir experiencia a Mate para que vaya subiendo de nivel. Y poquito más. Así que vamos, se lo he quitado a Wigglytuff, ¿vale? A Globito. Tengo miedo, chicos, ¿eh? Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Tengo miedo porque es que necesitamos algún Pokémon nuevo, tío. Y no tenemos dónde capturarlos, que es el mayor problema, yo creo. Vale, este pibe estaba por aquí, si no me equivoco. Vamos a ponernos ya un Super Repel. Bueno, un Max Repel, que ya no vamos con Super, ya vamos con Max. Sí, la bici me la voy a quitar. Y nada, vamos allá, chavales. Con estos de aquí de la derecha ya me enfrentaba para subir a Slaking de nivel. Que eran dos, tampoco había nada. Así he cogido alguna Pokéball, a lo mejor. Bueno, no, creo que las Pokéball las cogí con vosotros. A ver, hijo de puta. Espero que tengas otro Pokémon, porque vamos. Es que, tío, el Nidoino ese, tío, quitando el chispote. No, que es que no sé ni qué ataque tiene, tío. Pero una puta mierda de ataque que te cagas. Venga, chavales, primer combate doble. Vais la quine a luchar. Si lo malo de aquí es que la gente tiene mazo, mazo, mazo de Pokémon. Tenían 6 cada uno. Me refiero, 3 cada uno. Entonces son 6. Mira, estos, por ejemplo, solo tienen uno bien. Paineco y Pinchu. Y Pinchu, ¿lo ves? Pues así guay. Vale, así, así bien. Vale, vamos a hacerle psicocorte a Pichu mismamente. Y yo creo que le matamos. Porque Pichu no es un gran Pokémon. Ahí está, fuera. Hay que tener en cuenta el tema de la experiencia, ¿eh? Hay que tener cuidado con ello. Pero bueno. La ventisca, esto es lo único bueno que tenía el Nidoran este. Vale, vale, vale. ¿Lo matas? Vale, bien. Venga, va. Así sí, tío. Así sí. Pero no, luego no me vendas, cabrón. Si te lo matan, saca otro. Que seguro que tienes alguno más. Vale, chicos. Pues primero completado. Seguimos. Seguimos vivos. Todo esto para coger una Pokéball que espero que sea buena. Ya no quiero la piedra día, por cierto. Ya no la necesito. Limonada. Voy a ver, estupa, lo que me vale la limonada. Vale, por aquí hay algo. Vale, por aquí cogemos esta Pokéball que no la cogimos al final. Contra estos perdí mis anteriores dos vidas. Y que, si no me equivoco, quedan el equipo Galaxia ahora, vale. Quiero ver una cosa, porque si esto es especial, el ataque este, lo mismo nos interesa quitárselo, ¿eh? He llegado un momento. Así que bueno, vamos allá con el equipo Galaxia. Ahora lo entiendo, los Pokémon están nerviosos por vuestra culpa. No me importa si tenéis un buen motivo, pero no quiero que traigáis problemas a la mina. Somos el equipo Galaxia, nos llevaremos los Pokémon que queramos, ¿verdad?
Tú lo has dicho, y eso que es lo que vamos a hacer. Estamos llevándonos a todos los Pokémon de esta sucia isla. Compartir las alegrías y las penas, así es como viven los entrenadores de los Pokémon de Sinnoh. No permitiré que nadie trate de romper ese código ético. Vamos, Deino, no podemos perder este combate. Eso espero. Pero ni perder ningún Pokémon, tampoco. Aquí no se puede perder nada. ¿O veis? Seis Pokémon, tío. Vale. De momento me gustan los suyos. Voy a ir a por el Venomoth este, que me da más cosilla. Vamos a ir con Mega Patada. Ah, encima lo falla, Adrián, tío. ¿Bostezo a quién? Vale, a él. Avalancha, que nos afecta a los dos. Vale, no me hace nada. Y él lo ha evitado, vale, bien. Ventisca. Guay, guay, está dormido. Se duerme en el siguiente turno, es verdad. Vale, a ver, ¿cuánto le haces a cada uno? Una mierda. Y a este. Ojo, este le mata. Bien, 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 bien. Si hubiera matado ya al Venomoth, tío. Pero bueno, de momento bien. A ver qué saca. Combi. Combi, combi. Este nos mató a Crobat. Me cago en su puta madre. Vamos con Mega Patada al combi. Ojo, quitan a Venomoth y sacan a Sneasel. Vale, Mega Patada al combi. Debería de morir. Ahí está bien, Adrián. Sacándose un moco siempre, ahí hurgándose en la nariz. Pteranodón sube a nivel 32. Bueno, pues. Al final vamos a tener que usar a Pteranodón y a estos, ya verás, pero bueno. Lo voy a intentar evitar, la verdad. La ventisca es que no le hace mucho a este y se duerme. Vale, es mi momento, ¿eh? Tiranitar, cuidado con Tiranitar, cuidado con Tiranitar. Voy a tirarle. Drenadoras a Tiranitar, sí. Que vaya perdiendo vida todo el rato, un poquito. Y mientras me voy curando. Y vamos a matar a todo el rato al de la derecha, ¿vale? Al de Sneasel vamos a intentar matarle. Luego al que venga después. Así todo el rato. Para que irnos curando. Y quitarnos un Pokémon, ¿vale? Para que al final se quede uno contra dos o uno contra uno si muere de Nidoran. ¿Vale? Así que vamos a ir. Vamos a hacer esa táctica. Así que venga, sentencia a Sneasel. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Bien. Primero fuera. Vale, a este le quedan dos, si no me equivoco, al de la derecha. Disparo lodo. No le va a hacer mucho, creo. Uf, uf. Madre mía, pues lo ha reventado. Y le baja la velocidad. Bueno, da igual. Nidoran sigue dormido. Lo bueno es que ahora, a ver, Nidoran nos sirve de tanque, porque otra cosa no puedo hacer. Nosotros nos seguimos curando. Él pierde muy poca vida, pero bueno. Venomoth. Vale, este estaba tocado. Este con un sentencia, yo creo que también muere. O tal vez no, ¿eh? A lo mejor debería haber hecho psicocorte. Creo que tengo que priorizar los ataques físicos, ¿eh? Antes que sentencia, pero bueno, de momento bien. Vale. Tiranitar, disparo lodo. Vale, Nidorino fuera. Nos quedamos dos contra uno. Pero tenemos las drenadoras puestas, así que quieras que no, nos vamos curando. Muy poquito a poco, porque le quitamos nada y no hay menos, pero bueno. Vale, quedan dos Pokémon. Espeón. Vale, Espeón, yo creo que con Mega Patada fuera. Vale, lo fallamos. Hoja mágica. Esto es especial, ¿eh? Cuidado. Cuidado que Adrián no era muy bueno en lo especial. Vale, lo aguanta bien. Garra brutal, lo ha fallado. Vale, me sirve y me curo. Vale. Bien. Vamos a tirar otra Mega Patada a Espeón. Y el Tiranitar ya poco a poco con las drenadoras está a mitad de vida, ¿eh? Que poco se habla. Ahí va, Espeón muerto, bien. Bien, 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 bien. Mate va a subir de nivel dentro de poquito, yo creo ya. Truco, lo falla. Pues nada, chavales, un ataque para Tiranitar y lo matamos, yo creo, ¿eh? Psicocorte, de hecho, voy a hacer. Para asegurar. Vale, nada, vamos a hacer la Mega Patada que nos queda. Ahí está. Qué buenos Adrián, chicos. Qué buenos Adrián. No es muy eficaz, pero lo suficiente para matarle. Pues nada, así es como vamos a tener que jugar la partida ahora, chavales. Un poquito más táctico y tal, pero bueno. Es lo que hay. Adrián, nivel 39, cuidado, ¿eh? Cuidado que tampoco puede subir mucho más. Puede subir
dos niveles más como mucho. O sea, si está a nivel 41, vale, pero cuando está a nivel 42 ya no le podemos usar para el gimnasio. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Basta, no puedo más, estoy harto de vosotros. Vosotros dos y vuestros Pokémon. Vamos, colega, pirémonos. Tú lo has dicho. Ni siquiera sabemos cuál es el gran plan del equipo Galaxia. Gracias, la verdad es que me has ayudado. Mira, aquí tengo un huevo Pokémon. ¿Lo quieres? No. Espero que aceptes esto como signo de nuestra amistad. Gracias, la verdad es que me has ayudado. Mira, aquí tengo un huevo. ¿Lo quieres? Que te he dicho que no. Ah, que le tengo que dar a que sí. Pues nada, venga. Sí, venga, pues no tienes espacio. Vuelve cuando tal. Muy bien, venga. Que te den por culo, gilipollas. Vale, aquí tenemos la salida. No sé si había alguna Pokéball o algo, a lo mejor por aquí. El repelente ha dejado de hacer efecto. Efectivamente, hay una Pokéball, chicos. ¡Ojo! Esa cueva no estaba en Pokémon Perla, chicos. Dime que es una nueva ruta para poder atrapar Pokémon. Tío, sería la hostia. No va a ser, porque toda la cueva ha sido... toda la cueva ha sido Isla Hierro. Así que no creo que esto sea una nueva ruta, pero oye... Rezar es gratis, ¿no? Soñar es gratis. Vaporeon. Buen Pokémon, ¿eh? Buen Pokémon, buen Pokémon. Pero no, no queremos luchar, así que venga, déjame escapar. Vamos a meternos en la cueva primero, yo creo. Isla Hierro también pone... ¡Ojo, una Pokéball! ¡Toxiestrella! Ojo, esto a lo mejor al tocarnos se envenenan o algo así. Podría estar bien, ¿eh? Vaya lata, ¿no? A ver... Daña en cada turno al Pokémon que lo lleva y también puede dañar a los enemigos que toquen al Pokémon. Uf, no, no, no. Que me haga daño a mí no me hace ni puta gracia, la verdad. Vale, pues último Pokémon antes de salir de la cueva, que es... Feraligatr. Feraligatr. Creo que es uno de los pocos Pokémon que no le cabe el nombre entero ahí. Pues este podría haber sido nuestro Cavernícol, chicos, si no hubiera muerto. Pero murió a manos de Giratina. Vale, chicos, pues Isla Hierro completada. Creo que voy a subir de nivel a Magnemite. Y el próximo día nos vamos al gimnasio, chicos. De momento lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros, comentarios y hasta la próxima. Chao.